Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a un nuevo contenido en vuestro canal favorito dedicado al horror cósmico, Yogg-Sothothery. Espero que estéis todos bien y que disfrutéis de todos los contenidos interesantes alrededor del género literario del horror cósmico que os ofrezco en este canal. Si al finalizar este contenido os ha gustado, no olvidéis dejar vuestro me gusta y suscribiros al canal. Es importante para que nuevos adeptos a las artes oscuras puedan unírsenos, creciendo así nuestra comunidad, además de evitar que os perdáis ningún contenido nuevo del canal. Finalmente, me encantará saber vuestra opinión y valoración de estos contenidos, con el fin de mejorarlos cara al futuro. En este vídeo continuaremos con el monográfico especial que estoy dedicando al terrible y abominable Necronomicon, el libro de los muertos. En el contenido anterior de este monográfico compartimos un documento acerca de este grimorio, escrito del puño y letra de su creador, Howard Phillips Lovecraft, y que a tenor de los datos exhaustivos que nos proporciona sobre este ejemplar impío, nos hace dudar sobre la veracidad o no de su existencia real. Este documento llevaba por título Historia del Necronomicon. En el presente contenido voy a hablaros del supuesto autor del Necronomicon, Abdul al-Hazred, y lo haré compartiendo con todos vosotros y vosotras una breve biografía de este poeta, místico y escritor de la antigüedad, acusado y tildado de loco precisamente por escribir el Necronomicon y atestiguar con ello su veracidad, pues según el autor, todo lo que en su interior se describe detalladamente sobre criaturas, lugares, objetos y conjuros de la antigüedad, estarían basadas en su propia experiencia en todos los casos. Esta biografía, la cual no es de fácil acceso para el común de los mortales, fue transcrita por uno de sus discípulos, el Rachi, y en ella seremos testigos de manera somera a sus viajes a lugares de pesadilla, a sus encuentros con criaturas avernales, a sus experiencias sobrenaturales y, en definitiva, como Abdul al-Hazred atesoró un conocimiento bestial sobre las artes y las criaturas arcanas del pasado de la Tierra y cómo contactó con ellas, rindiéndoles pleitesía. Todo lo mencionado fue plasmado en el Necronomicon, al que accederéis en muy poco tiempo en este mismo canal, del puño y letra de Abdul al-Hazred. ¿Estáis preparados para conocer la verdadera historia de Abdul al-Hazred, el árabe loco autor del Necronomicon? Pues bien, si es así, comencemos con nuestro viaje de hoy a las entrañas del Necronomicon. Vamos, no tengáis miedo, acompañadme, cultistas. El 21 día de enero del año 712 después de Cristo, nació en la ciudad de Tabes, el hombre al que muchos llamarían maestro y mentor de la fe antigua. Es decir, la fe anterior a Mahoma, anterior a Abraham de Caldea, e incluso anterior a Noé, el profeta del diluvio. La fe ya existía antes de que el pueblo de la Biblia saliera de Mesopotamia, antes de que Eva fuese tentada por el serpentino Yig, padre del engaño. La fe ya era antigua en el vacío. Aquellos de la lejana Ivorea conocían la fe. Aquellos de Atlantis eran fieles y fueron destruidos por sus creencias. El maestro que trajo la fe antigua de los intersticios entre los cielos y la tierra, hablando, por decirlo así, con la lengua del poderoso Dijin, nació y recibió el nombre de Abdul Achif Bezel Mohamed al-Hazred, hijo del platero Abdul Mohamed Alas al-Hazred, un acaudalado ciudadano de Tabes. La madre del maestro fue una mujer pecadora, una prostituta salvada por la fe de Mahoma, el profeta de Alá. Desde niño, el maestro demostró rápidamente su inteligencia y se volvió experto en los estudios del Corán y de otros libros sobre Abraham y Moisés, y no tenía rival en el arte de las matemáticas. Fue educado por los mejores mentores en la historia del mundo, la historia de su pueblo y de otros pueblos de la tierra. A la edad de 11 años, el maestro eclipsaba al tutor más diligente. A la edad de 16 años,
ya se le llamaba erudito. A la edad de 20 años se casó con la sobrina del gobernador de Tabes, Raquel Sadiz, y engendró dos hijos varones, Abdul y Meta. En el invierno del año de su 24º cumpleaños, mientras esperaba la llegada de un tercer vástago, el maestro sufrió una extraña dolencia y de repente quedó incapacitado y no podía moverse ni hablar. En vano fue atendido por los buenos doctores árabes. Se llamó a los rabinos de Jerusalén para que le estudiasen y anunciaron que el alma de Abdul al-Hazred había huido de su cuerpo y que estaba poseído y habitado por un demonio. A causa de este desconcertante diagnóstico, Raquel perdió su tercer y último hijo. Durante un tiempo se vio que sus ojos brillaban con un extraño fulgor y no era capaz de alimentarse o vestirse por sí mismo. Tras varios meses comenzó a hablar como un crío, después como un niño, y solo pasados unos días volvió a hablar como habla un hombre, aunque con nueva voz y nuevos propósitos. Gastó la riqueza heredada de su padre y la dote de su mujer en algunos pergaminos y legajos antiguos e incalificables. Financió caravanas a la lejana Katai y a África y conversó en secreto con los sabios griegos y frecuentó los hogares de los hombres que traían nuevas de la India y Europa. Ni volvió a yacer con su mujer ni atendió a sus hijos, sino que los recluyó con unos parientes. Habló con fluidez lenguas que jamás había estudiado y enseñó formas de matemáticas que quedaban fuera del alcance del más sabio de Tabes. A la vez se hizo ermitaño y nunca se le veía fuera de su casa a la luz del día. Cerró su casa con pesadas cortinas y diariamente se le llevaban alimentos y otros géneros. Se decía que inventaba cosas dentro de su hogar cuya mera presencia habría matado a un hombre sano. Los nobles y doctores de Tabes concluyeron que estaba poseído por Satán y le intentaron desterrar para siempre de su ciudad. Una noche de invierno, soldados del califa y del gobernador de Tabes irrumpieron en el hogar del maestro y encontraron pergaminos y legajos que hablaban de nigromancia, hechicería, creencias ocultas y doctrinas gnósticas. También encontraron antiguas tablillas y estatuas de dioses de antaño como Baal, Moloch y otros. En derredor encontraron muestras de hechicerías y prodigios de los que apartaron sus ojos para no morir. Todos ellos estaban a favor de desterrar para siempre al maestro de Tabes, y el maestro juró diciendo: «Estas cosas que tenéis ante vosotros significan menos que nada para mí. Todas están fundadas en falsas doctrinas y son dignas de desdén. De alguna manera, averiguaré los secretos de la puerta y los secretos del guardián de la puerta. Desde allí, liberaré a mi pueblo de la muerte del tiempo». Estas palabras, sin embargo, enfurecieron a los soldados y a los eruditos de Tabes que les habían acompañado. Y el maestro fue golpeado gravemente en la cabeza e hicieron pedazos sus ropajes y fue arrastrado ante el califa. El califa de Yemen en Taiz ridiculizó públicamente al maestro e hizo que le esquilaran el pelo y sin calzado en sus pies, el maestro fue desterrado al desierto que rodeaba Yemen. Su esposa, que al principio estuvo de acuerdo con el califa, pronto cambió de opinión y se arrepintió, recordando el carácter anterior de su marido, y por tanto se enclaustró en su casa durante 42 días de luto secreto. Muchos años después de haberse convertido en nuestro mentor, el maestro nos contó cosas de aquellos días de pesares. Vagó largo tiempo por el espacio vacío, enfermo y muerto de sed, fue rescatado por los beduinos de Arrayada, que no habían sido convertidos a la fe de Mahoma, sino que adoraban a Abraham como verdadero padre. Consideraron a al-Hazred un hombre santo extraviado y lo alimentaron y vistieron. Tras recuperarse,
se llevó al desierto a algunas almas fuertes en busca de Irem, la de los muchos pilares. Finalmente encontró y recorrió las antiguas calles de aquella ciudad legendaria, conversando con su espíritu, por decirlo de algún modo, con los demonios de aquel lugar. Mucho aprendió de las columnas cubiertas de jeroglíficos de Irem. Regresó de aquella sombría ciudad sin un solo acompañante y se llevó de ella un cofre de oro verde jamás visto por los ojos del hombre. De nuevo se aventuró y cruzó el Mar Rojo con otro grupo en busca de la mítica ciudad sin nombre. Con valor fue a visitar aquel horrible bastión de la antigua raza de Egipto. Exploró y registró y buscó por la ciudad. Además, juró que desde aquel día hasta su fallecimiento los demonios malignos de aquel lugar prohibido, mitad cocodrilo y mitad humano, le buscaron para destruir su conocimiento de ellos, porque había blasfemado contra sus templos profanos de los dioses primigenios. Al cruzar de nuevo el Mar Rojo con rumbo a Yemen, se extravió en una tormenta de terrible magnitud causada por los demonios, y con su barco se perdieron muchos tesoros extraordinarios. Todos los que estaban a bordo, excepto él, también desaparecieron. A pesar de todo, el destino salvó la vida del maestro y lo arrojó a las costas del norte de Arabia. Después de 2 años, fue rescatado por otros beduinos partidarios de Mahoma. Le llevaron a la Meca y desde allí se le socorrió y llevó en caravana hasta Yemen, de regreso a Tabe, cerca de Taiz. Entonces fue a los ancianos de la fe de Mahoma y les suplicó que le restituyeran su antigua posición, diciendo: «He luchado largo tiempo con mi adversario Shaitán, el demonio que me poseía, y gracias al poder de Alá, lo he desterrado a las tinieblas». Pero en verdad no podía recordar nada desde el momento en que se sintió enfermo hasta entonces. La extraña luz desapareció de sus ojos, y los ancianos lo probaron, encontrándolo sano y de fiar, salvado por la fe renovada en Mahoma. Así se le devolvió a su anterior lugar y de nuevo se le dio la bienvenida a su hogar. Así vivió durante muchos meses como maestro y sabio, hasta que una noche se asombró por ser llamado en un sueño hasta un lugar en las afueras de Tabes, donde encontró enterrada una piel de reptil junto a tablillas de arcilla al modo asirio, y también había fragmentos de cerámica con imágenes de demonios, mitad hombre y mitad cocodrilo. Estaban a 4 patas adorando a un dios de horrible aspecto, con tentáculos de calamar en su rostro, pinzas de cangrejo en sus brazos y alas de murciélago. No tenía idea de qué significaban esas cosas, ni tampoco podía leer las tablillas asirias. Sin embargo, sabía que había enterrado los objetos que recogió en la ciudad sin nombre mientras aún estaba poseído. En otra ocasión, un sueño le llevó a una aldea de los beduinos de Al-Rayada, que lo adoraron llamándole maestro y mago. Sin embargo, nada recordaba de todo esto. Le entregaron la caja de oro verde que había dejado en aquel pueblo. La habían enterrado en el desierto porque les parecía que los custodios de la caja enfermaban y morían de una muerte horrible, y también lo hacían sus parientes y animales. Por tanto, entregaron de buena gana el cofre al maestro. Un sueño también le indicó que colocase el cofre en una caja de oro batido sin junturas y que pusiese en su interior la piel de reptil y los fragmentos de cerámica y las tablillas. En otros sueños, el maestro vagó por los espacios entre el cielo y la tierra, poblados por toda clase de demonios y ángeles y espíritus. También afirmaba haber visitado las estrellas de Betelgeuse y Aldebarán y Sirio, y juró haber visto otros tiempos y planetas. Cada vez le acosaban más sueños de este tipo, y los ancianos, viendo su cansancio, se preguntaron si al expulsar un espíritu maligno no había dejado entrar a otros 7. El maestro ya no fue feliz con su trabajo corriente ni con el amor de su esposa e hijos,
que lloraban ante él constantemente. En las callejas y plazas de Tabes, el maestro comenzó a enseñar una nueva palabra. Hablaba de dioses que podían tomar los cuerpos de hombres y mujeres mortales y podían usarlos para hacer el bien o el mal entre los hombres. Decía, sin embargo, que dichos dioses estaban más allá del bien y del mal, y que desde su cielo solo trataban de encontrar la puerta perdida del tiempo para entrar en ella y encontrar la vida eterna que les negó el Señor del Caos, su Creador. Todavía no habían encontrado la puerta y pronto se les acabaría el tiempo, así que su destrucción era inminente y en sus cielos había pesar, aunque viviesen 1 millón de años más. Llamó a estos dioses la Gran Raza. Juró que fue uno de la Gran Raza quien había poseído su cuerpo y que ser tocado de este modo por un dios le hacía santo, y que procedería a continuar la antigua guerra de la Gran Raza contra los dioses primigenios. Los dioses primigenios ya eran poderosos y viejos antes de la llegada de la Gran Raza, y fueron la primera creación de Azazoth, señor del caos, faraón de las tinieblas. Predicó que a Chaitán, un subalterno insignificante del horrible Nyarlathotep, se le llamaba en los tiempos de antaño aquel cuyo nombre no debe pronunciarse. Todos eran de naturaleza malévola y buscaban la destrucción de la puerta del tiempo que retenía el caos. Nunca antes se habían mencionado esos nombres e ideas en Yemen. Cuando los ancianos las escucharon, de nuevo se enfurecieron contra el maestro Al-Hasred, y en la oscuridad de la noche los expulsaron a él y a sus discípulos para siempre de Tabes, llamándoles blasfemos, descreídos, infieles y hechiceros. Se permitió a su mujer divorciarse de él para que conservase sus bienes y su casa y sus hijos, porque los ancianos sabían que era devota y carecía de malicia. En sus andanzas, el maestro comenzó a desesperar de los ideales de la Gran Raza, puesto que sabía que serían destruidos, y por tanto que no llegaría salvación alguna de ellos. Tampoco se preocupaban por la humanidad más de lo que un hombre se preocupa por la hormiga para investigar sus costumbres. El maestro consideró que los dioses primigenios que llegaron antes que la Gran Raza eran más dignos de adoración. Y así dijo: estos dioses primigenios han venido desde un lugar en el que no existe el tiempo, y no hay nada en el universo que pueda resistírseles. Fue la Gran Raza la que aprisionó a los dioses primigenios en una dimensión de sueño eterno, y son sus sueños los que me revelan cosas. Soñando mientras yacen bajo el mar o en prisiones entre las estrellas. Sin embargo, los dioses primigenios no pueden morir. Cuando llegue la hora, vendrán de las ruinas sumergidas de Rilae y de Nothvadik, y de sus tumbas entre los planetas. Traerán a los Doles y a los Sudemel. Renacerán todos los terrores de la madre Hydra y el padre Yig. Engendrarán abominaciones peores que los Sog'goth y los Yoigor. Los señores del caos de Azazoth gobernarán los planetas que giran eternamente en el vacío. La Gran Raza solo ha ganado un poco de tiempo. Serán como la paja ante el soplido del gran Cthulhu. Y por eso adoraré a Cthulhu y a Yig como mis dioses. Y yo, Sothoth, guardián de la puerta de otros reinos, será mi salvación. El maestro mostró a sus discípulos el semblante de Cthulhu, el mayor de la progenie de los dioses primigenios de la Tierra, que ahora sabemos que era el dios inscrito en las cerámicas de la ciudad sin nombre. También les enseñó los ritos de Nyarlathotep, que le habían sido mostrados en sueños. Muchos no pudieron soportarlo y huyeron. Contó a sus discípulos escogidos los secretos de Yig, llamado Set por los antiguos egipcios. Además, les mostró los misterios de Yuv-Nigurath, la cabra con 1 millar de retoños, y construyeron altares en el desierto a Dark Han y a Chakunar Faung.
El maestro, tras haber pasado por tantas penalidades, estaba haciéndose viejo y su vista empeoraba. A su alrededor parecía brillar un fuego oscuro, un aura de poder y muerte. Los dioses primigenios habían escuchado sus oraciones y súplicas y gozado con sus sacrificios en los lugares salvajes, y podía invocar al Cho'Goth de la tierra y a la sombra descarnada del abismo. También trató con los ghules, que robaban las tumbas de los ricos para él. A su debido tiempo llegó a Damasco, y dejando de lado sus enseñanzas durante un tiempo, se enclaustró como monje y escribió su doctrina, lo que había comenzado a hacer en Tabes, antes de que le desterraran. Llamó a este libro de conocimiento horrible el Alasif, el susurro de los insectos, el libro de los muertos. Fui yo, el Rachi, el que lo ayudó en aquellos días. Hablaba muy bien de mí y me tenía en alta estima. Yo vi en él una luz de conocimiento ardiente que no he visto en otro hombre. Cuando leí sus enseñanzas, fui convertido a la fe de Cthulhu. El temor de aquel dios primigenio en mi corazón era mayor que el temor de Alá, así que renegué de la fe del profeta y serví al maestro. Creí que el mal era superior al bien, y también creí que la humanidad era la escoria de la gran alquimia de Cthulhu de los días cuando la Tierra era joven. El maestro me instruyó acerca de la inminente resurrección de Cthulhu de su sueño similar a la muerte en la sumergida Arilaye, que si podía, él ayudaría a ejecutar. El maestro me enseñó el secreto de la piedra brillante multifacetada de Atlantis. La piedra brillante aún podía encontrarse si algún hombre joven y enérgico tenía el valor necesario para buscarla, y le juré que lo haría. Cuando la encuentres, todo lo que debes hacer es mirar en su interior y mantenerla en completa oscuridad durante un cierto tiempo, y así comenzará el principio del fin de la humanidad. La recompensa a los discípulos fieles de Cthulhu será la vida eterna y la ceguera perpetua, para que no se vuelvan locos al mirar el vórtice del caos cuando se desencadene. En lugar de eso, a los fieles se les otorgará otro sentido de la vista mucho mejor, para que puedan presenciar el glorioso reinado de Cthulhu. En aquel tiempo el maestro salió de su retiro, y su fama comenzó a extenderse por toda Arabia, Siria e Irak. Muchos contemplaron pasmados sus poderes arcanos, ya que podía invocar fuegos de los cielos con solo mandarlo y lanzar demonios horribles sobre las casas de sus enemigos. Sabía secretos que podían matar y causar la locura en quien quisiera. Muchos comenzaron a creer en sus palabras, que explicó en poesías en la plaza de la ciudad. La fe antigua se hizo manifiesta en Damasco. Se pidió al maestro que fuera el astrólogo de la corte del califa de Bagdad, y por un tiempo, todo fue bien. Bien, cultistas. Pues durante este capítulo hemos recorrido la vida del supuesto autor del libro impío objeto de nuestro monográfico, el Necronomicon, Abdul al-Hazred. Anteriormente, en otros contenidos, he compartido con vosotros el documento Historias del Necronomicon, del puño y letra de su creador, Howard Phillips Lovecraft. Ambos documentos, por ahora, parecen dar fuerza a la opción de la existencia real del Necronomicon. Sin embargo, lo más apasionante, enigmático y aterrador de este monográfico llegará en próximos contenidos. Veremos qué nos depara la segunda parte de esta breve biografía del supuesto autor del Necronomicon, Abdul al-Hazred, muy pronto en Yoxo Sorcery. Espero que los contenidos que os traigo en este canal de horror cósmico Yoxo Sorcery sea siempre de vuestro agrado. No olvidéis dar me gusta al contenido si os ha gustado, lógicamente. Compartidlo libremente y suscribíos al canal si no lo habéis hecho ya, activando la campanita, para no perderos ningún contenido nuevo que llegue en el futuro al mismo.
Es un placer para mí compartir con todos vosotros y vosotras la pasión y conocimiento sobre el género del horror cósmico que poseo aquí en tu canal líder de este género literario, Yoxo Sorcery. Nos vemos muy pronto, cultistas. Compartiré muy pronto con vosotros la segunda parte de esta breve biografía del supuesto autor del Necronomicon, Atul Al-Hazred. Y como siempre, recordad... ¡Ya, ya, Cthulhu Fagn!